Cuando la locura traspasa cualquier entendimiento y tú has caído preso de ella, tal vez lo único que puedes hacer es escapar. Pero escapar es una ilusión. Soñar con escapar de la locura es tratar de barrer toda la arena del desierto. Pero te lo pondré en frases más simples de entender. No puedes huir de mí. Por fin has decidido venir. Te esperaba hace más de 2 horas. ¿Por qué has tardado? ¿Acaso estabas con tu amante? Dijo Carlos en tono de reclamo. ¿De qué hablas? Bien sabes que estaba en la universidad. Sabes que miente, ¿verdad? Toma tu pistola y mátala, ordenó la voz. No puedo hacer eso. Oh, claro que sí. Mátala, mátala, mátala. ¿Con quién hablas? Preguntó la mujer con voz temblorosa. Cállate, no es de tu incumbencia, Anabel. Responde Carlos, elevando el tono de voz. Cuéntale lo que acabas de hacer y dile que ella es la próxima. La voz susurraba en los oídos de Carlos, quien se acercaba al colapso. Lo lamento. ¿Qué lamentas? Él me obligó a hacerlo. ¿Quién te obligó a hacer qué? La voz de la mujer sonaba consternada. No aguanté su voz en mi cabeza. Levantó la pistola y rascó su cabeza con ella. Dispárale. Mátala. Hazlo. Dispárale. Hazlo. Dispárale. Mátala. ¿Qué has hecho? La voz me dijo que dispare. Y disparé. La voz de Carlos se quebró. ¿A quién mataste? ¿De qué hablas? Ya no teníamos dinero para la renta. Tenía que hacer algo. Ahora somos libres. Parecía que la voz de la locura se escuchaba a través de Carlos. ¿Qué has hecho? Ahora sigue ella. No puedo. ¿Por qué no? Porque la amo. Patético. ¿Qué has hecho? Cállense. Carlos elevó la pistola en dirección al pecho de Anabel. Perdóname, tengo que hacerlo. La voz me lo ordena. Aprieta el gatillo, ordenó la voz. No lo hagas, suplicó Anabel. No puedo, dijo con lágrimas en los ojos. Si puedes, hazlo. Mátala, mátala. No lo hagas. No puedo. Carlos llevó la pistola hasta su cabeza. No puedo. Lo siento. Apretó el gatillo y el silencio dominó. El silencio fue interrumpido por los sollozos de Anabel, quien de rodillas se acercó al cuerpo sin vida de Carlos, quien ordenado por una voz en su cabeza le arrebató la vida a don Antonio, el dueño del apartamento donde vivían, para posteriormente quitarse su propia vida. Caminando en contra de la voz que le ordenaba asesinar a la mujer, Anabel recogió la pistola guiada por una extraña obsesión de tenerla en sus manos. Tienes la pistola en tu mano. Él ya está muerto. Acompáñalo en su camino hacia la vida eterna.
No soy capaz de hacerlo. Él se sacrificó por ti. No es justo que tú no hagas lo mismo por él. Carlos te espera en la otra vida. Él no quería que yo haga lo mismo. ¿Has jurado después de la muerte amarse más? Hazlo, hazlo, hazlo. Aprieta el gatillo. Anabel llevó la pistola hasta su boca. Llorando, apretó el gatillo como la voz se lo ordenaba. A veces esa vocecita en tu cabeza que te dice qué hacer o no hacer es la que te lleva a tomar las mejores o peores decisiones, las cuales tendrán un impacto positivo o negativo en tu vida. La cuestión aquí es escuchar o no la voz. Recuerda que en muchas ocasiones esa voz puede llevarte hasta la locura y sobrepasar los límites de ella, conociendo la peor cara de tu identidad, esa que permanece dormida hasta que llega el momento de convertirte en un sádico. Doy un agradecimiento especial a mis amigos de Mi Curioso Yo. Gracias por su colaboración en este video. Y te invito a que visites su canal, que tiene también temas de terror, creepypastas, novedades y mucho más. Los links te los dejo abajo en la descripción. También síguelos en Twitter y también síguelos en Facebook. Links abajo en la descripción. Y a ellos un gran abrazo y un gran saludo. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides darle pulgar arriba. Compártelo con tus amigos. Y si te gusta la temática del terror y historias de terror como esta que acabas de escuchar, suscríbete a mi canal. No olvides darme like en mi página de Facebook y seguirme en Twitter. Los links te los dejo abajo en la descripción. Te habló Orutrapsiu y ZM, y esto fue La Caja Paranormal. Hasta la próxima. Si te gusta escuchar cuentos de cualquier tipo, te invito a que visites mi nuevo canal, donde narraré cuentos de una temática diferente al terror. Serán cuentos de fantasía, magia y mucho más. Si te interesa, sigue el link que te dejo abajo en la descripción.